shit. Mon lobby shit. Y bienvenidos a otro vlog de Dominguero. Pues hoy estamos con la conductora Miss Joela. Hoy os voy a llevar a una celebración. Así como lo escucháis, es el Día Nacional de Dubái, de los Emiratos Árabes Unidos. Y deciros que como es National Day, que es el fin de semana nacional, aquí la gente tiene banderas en sus casas, incluso cogen wrap, envinilan todo el coche, así que intentaré sacarlo, a ver si vemos uno por las calles, que se ven muchísimos, y vais a ver un poco cómo es el orgullo nacional aquí en los Emiratos Árabes Unidos, que seguro que va a estar muy interesante. Van a haber muchísimas celebraciones, así que vamos a ir a la playa, que es donde van a enseñar su orgullo patriota a través de banderas. Han puesto 50.000 banderas en la playa. La verdad es que lo hacen cada año y nunca he ido, siempre he visto fotos, así que he dicho, este año voy a llevarme a los domingueros conmigo, que lo tienen que ver, así que sin más, nos vamos allí, nos vemos en la playa. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ahora en Kite Beach, que como el nombre indica es una playa de kites, de estas cosas que planean. Soy tan acostumbrado a hablar en inglés que muchas veces se me olvidan las palabras y por eso no digo las terminaciones correctas, porque me paso el día hablando en inglés, así que perdonadme cuando digo cosas incorrectas, pero bueno. Aquí, como podéis ver, tenemos una plataforma solar que es en forma de flor y se alimenta a través del sol y da wifi a la gente de la playa gratuitamente. Es una innovación que funciona muy bien y que todo el mundo agradece, y es gratuita porque viene del sol. Así que a eso yo le llamo yo exprimir los recursos naturales para la mejora de la sociedad. Aunque bueno, si estás en la playa no sé por qué tienes que estar con el wifi, pero bueno, si quieres compartir alguna foto o cualquier cosa, ahí la tienes. Y también aquí delante tenemos otra cosa que siempre me llama muchísimo la atención. Como podéis ver, mucha gente viene aquí a la playa y se pone a leer libros, un poco de culturilla. Pues tienen aquí una biblioteca. Vamos a echar un ojo qué hay por aquí. La verdad es que tienen que tener muchísima confianza en la gente para dejar aquí los libros y que la gente no se los lleve a casa, porque obviamente está abierto, no tiene ningún tipo de seguridad, te lo puedes llevar perfectamente a casa, así que la verdad es que deben de tener una confianza bastante grande. ¡Tachán! Pues aquí lo tenemos. Como podéis ver, toda la playa está llena de banderas del país para enseñar su nacionalismo, para enseñar la celebración de un año más, el Día Nacional del País. Dicen que la foto desde el cielo, es decir, que cuando tú lo ves desde arriba, tiene la forma del jeque. Es una lástima que hoy no tenga el dron conmigo, porque si no os lo podría enseñar, aunque bueno, no creo que esté permitido igualmente, porque como hay gente enseñando sus partes íntimas en la playa, pues no está permitido. Pero bueno, os hacéis a la idea. Aquí la tenemos. Como podéis ver, estas son las banderas. Esta es la forma que hacen todas las banderas, así que echar un ojo, que está interesante, ¿no? Como podéis ver, están celebrando que el país tiene 46 años. Obviamente el país en sí tiene más tiempo, pero son 5 emiratos, se juntaron los 5 emiratos hace 46 años y formaron lo que hoy es en día los Emiratos Árabes Unidos, así que ya sabéis. Como podéis ver, aquí tenemos las cometas, como se llamaba, al menos en español, las cometas. Y esta playa es muy conocida pues por tener este tipo de cometas, y aquí la gente hace kitesurfing, que es surf a través del viento que les da estas cometas. Tengo amigos que hacen kitesurf, así que un día seguramente vayamos a grabar y a ver qué tal se comporta. Como podéis ver aquí detrás, en miniatura se ve el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Y aquí detrás
tengo el Burj Al Arab, que es el hotel de 7 estrellas más lujoso y caro del mundo. Esto parece fácil, pero os aseguro que es súper complicado. Hacedme saber en los comentarios si queréis que un día lo hagamos y cojo una tabla y al lío. Lo probamos, que la vida son 2 días y tengo ganas de darle, que se ve muy divertido. Y algo en español, ¿no? You know some Spanish? Sí, porque a mí me gusta la manzana verde, por favor, amigo. Chao. Chao. Bueno, como podéis ver, estos son los kites, esta es la cometa. Bueno, pues en honor de Miss Joela, por si no sabéis, es holandesa, vamos a comer pancakes, que es algo que se come muchísimo en Holanda. Así que vamos a la Holland House, a la casa holandesa, y a ver qué tal se comportan esos pancakes. Pues aquí tenemos el resultado final. Vamos a probarlo. Bueno, ya hemos llegado en el Corniche, que es la zona de playa, como podéis ver. Y van a hacer un show con aviones, así que va a ser interesante. Como podéis ver, aquí todo el mundo se reúne en la playa, con vistas a toda la ciudad. Como podéis observar, nacionalismo por todas partes. Como siempre digo, están súper orgullosos de sus líderes. Como podéis observar, aquí la gente siempre le pone vinilos en sus coches durante unas semanas para decir, hey, que soy local y estoy orgulloso de mi país. Así que les encanta que les grabe. De hecho, cada vez que me ven con la cara me dicen, está gracioso. Muchos llevan la cara del jeque pintada, o sea, en wrap en sus coches. Imaginaos que vosotros veis el jeque y vais caminando por la calle y veis a muchísimos, bueno, a miles de personas con sus coches y tu cara pegada ahí en el capó. Debería ser súper raro, ¿no?
Bienvenidos a Heritage Village. Os voy a explicar qué es Heritage Village. Es la zona antigua de Abu Dhabi. Es una recreación de lo que es su cultura hace aproximadamente unos 50 años, 100 años. Sobre todo ahora que es National Day, que es Día Nacional, va a estar súper interesante. Bueno, siempre que venimos aquí tenemos la mala suerte de que está cerrado, así que bueno, vamos a comer algo aquí dentro y luego iremos más al centro, que luego van a haber fuegos artificiales, que seguro que va a merecer la pena. Hoy brindamos por los Emiratos Árabes Unidos. ¡Salud! ¡Salud! Bueno, es hora de los fuegos artificiales, así que os los dejo aquí. Muy bueno, ¿no? Hay que venir el próximo año igual. Y bueno, domingueros, eso ha sido todo el vlog por hoy. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Si os ha gustado, darle a like, decirme cosas para decir en los comentarios. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete porque vienen muchísimos más vídeos. Así que nos vemos en el próximo vlog. Hasta la vista.